¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? Una vez más con ustedes les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. Antes de empezar el video quiero comentarles que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores y yo quiero que tú puedas ser parte de este gran evento para el canal. Es por ello que te voy a invitar a que te puedas suscribir obviamente a este canal y también así podrás recibir todas las notificaciones de los videos, ¿no?, que yo subo de manera continua a esta plataforma de YouTube, donde lo único que queremos es hacerte la vida más fácil. Sí, entonces voy a confiar en que te vas a suscribir a este canal. Muy bien, ahora sí, empecemos con el video y te vengo trayendo novedades, un software que me ha gustado bastante, realmente te lo quiero presentar el día de hoy. Se trata de este grabador de pantalla totalmente gratuito, se llama Yobit Screen Recorder, espero que esté bien pronunciado. ¿Cuáles son las cualidades de este grabador de pantalla que el día de hoy te vengo a presentar? Sí, graba cualquier área de tu pantalla como podemos apreciar acá. También no tenemos tiempo limitado para grabar porque hay algunos grabadores que te dan un tiempo limitado, pero este de acá es ilimitado, este grabador de pantalla, y obviamente puedes grabar en HD sin tener ninguna marca de agua, así como lo estás escuchando, y es gratuito, no, totalmente gratis. Acá podemos ver algunas cualidades: captura de pantalla flexible, como estás viendo en pantalla, obviamente graba tu pantalla con audio, es lo más importante, ¿no? Y lógicamente graba en alta definición. También podemos hacer capturas de pantalla mientras grabamos. Tiene varios formatos de salida y también tiene un editor de video cuando termines de hacer la grabación, lógicamente con este software. O sea, tiene cualidades muy buenas. Quiero comentarte que la he probado y me ha sorprendido. Graba en Full HD, hasta incluso graba en 4K y me parece muy bueno. Si tú tienes la necesidad de grabar en 4K, lo vas a poder hacer acá sin ningún problema. Ya tenemos acá el programa instalado, ¿sí? Y acá tenemos el instalador. Ahora, ¿cómo descargamos este software? Es muy sencillo. Vemos acá que tenemos la opción de descarga gratuita. Le das clic acá en este botón verde y en la parte inferior te va a quedar el instalador, el cual yo ya lo tengo acá. Es una instalación clásica, next, 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 nada más, o siguiente, 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 y te va a quedar el grabador de pantalla como lo que tengo acá. Vamos a abrirlo. Y antes de empezar con algunas funciones de este grabador de pantalla que te voy a pasar a explicar, quiero comentarte que tienes que estar atento al próximo video porque voy a sortear una licencia de un software muy interesante que creo que te va a convenir. Te voy a dar las pautas de cómo puedes participar del sorteo, así que el próximo video viene con bastante expectativa. Muy bien, continuemos. Vemos que acá tenemos, ¿no?, lo clásico en un grabador de pantalla. Acá podemos activar los parlantes, desactivarlo, el micro también de la misma forma. Y acá también tenemos el mouse para poder, ¿no?, lógicamente cuando damos un clic en nuestra pantalla se pueda reflejar con un círculo pequeño, ¿no?, dando la ubicación del cursor, ¿sí? Vamos hasta las tres rayas que está acá en la parte superior derecha. Vamos a la opción de herramientas que está acá en inglés. Sí, bueno, lo único, tal vez ahí, no, bueno, es que el programa viene netamente en inglés, pero no creo que sea problema, te lo voy a comenzar a explicar. Por favor, puedan acá ubicar la carpeta donde se van a guardar todas tus grabaciones. Las puedes modificar si tú deseas, algo que recomiendo, es muy sencillo poder hacerlo. Luego de ello te voy a invitar a que puedas marcar estas tres primeras opciones y estas dos últimas. Márcalas sí o sí, te va a ayudar bastante. Después vamos acá, muy importante, el formato de salida, ¿no? Acá tenemos en el formato, bueno, te va a venir acá en original, pero podemos darle formato de salida, ¿no?, en Full HD o HD de acuerdo a las necesidades. Yo lo voy a dejar en HD así como está. También voy a grabar en MP4 o también puede ser en AVI, bueno, lo que tú necesites, pero te recomiendo el MP4. Después todo eso vamos a dejar así como está. Acá también déjalo en HD, es mi recomendación, ¿sí? Podemos seguir también por acá. Podemos ver acá también la captura de pantalla en el formato JPG si tú eres de aquellas personas que van a necesitar capturar la pantalla en una imagen, ¿sí? Y acá vemos algunas recomendaciones para comenzar la grabación, para poder hacer una pausa, ¿no?, y lógicamente ya para poder editar el video. Son funciones muy básicas que podemos ver, pero que es necesarias poder de alguna otra forma modificar de acuerdo a nuestras
necesidades, así como estás escuchando, y luego de ello simplemente le das donde dice guardar. ¿Sí? Guardamos y ya queda listo para la grabación. Acá dice full screen, le damos un clic y te voy a recomendar que lo puedas dejar acá, ¿no? Acá podemos modificar el aspecto, ¿no? del tamaño de la grabación de la pantalla. En full screen se pueden percatar que tengo un borde color rojo que uno lo puede ir modificando con su cursor sin ninguna dificultad, como estamos apreciando ahorita. Entonces lo vamos a dejar donde estaba, ahí me gusta a mí que esté. Ahora, luego de esto, sí, vamos a proceder a hacer las grabaciones. Como te comenté, graba en HD. Le damos en red y comenzamos a tener una cuenta regresiva. ¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? El día de hoy estamos probando este grabador de pantalla que graba en Full HD para todos mis suscriptores. Y recuerden que la intención de este canal es hacerte la vida mucho más fácil. Muy bien, les he hecho una muestra. Ahora vamos a parar el video. Muy bien amigos, vamos a ver cómo nos quedó la grabación de este último video. Vamos a abrirlo acá. ¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? El día de hoy estamos probando este grabador de pantalla que graba en Full HD para todos mis suscriptores. Y recuerden que la intención de este canal es hacerte la vida mucho más fácil. Muy bien, les he hecho una muestra. Ahora vamos a parar el video. Y muy bien, hemos escuchado la grabación de la voz, ¿no? Hemos visto también la calidad de la pantalla, ¿no? Que ha grabado, obviamente, este grabador. Me parece muy bueno, creo que te he mostrado lo más básico de este software. Te voy a invitar a que lo puedas utilizar y me puedas dejar tus comentarios, lógicamente, en la descripción del video. Y una vez más, insistirte e invitarte a que te puedas suscribir a este canal para que puedas ser parte de esta gran familia y puedas estar atento a todos los videos que estamos subiendo, obviamente. Yo soy Luis y que el Señor te bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad.